Okay, girls. So today we're going to talk about wishes, okay, and the way we ask for a wish in English. Cuando hablamos acerca de lo que deseamos, lo que queremos, okay, hay ciertas reglas para poder hacerlo. Y el día de hoy vamos a estar practicando los tiempos pasados que hemos estado viendo la clase pasada y algunos de los que repasamos hace dos clases. Okay? So let's start. Primero, vamos a ver la manera más común o la manera más sencilla de poder expresar los deseos. That's one. Ok. Primero, ¿qué creen que estaría deseando esta persona? Esta persona que está ahí viéndose en el espejo. ¿Qué creen que es lo que desearía? Verse más joven. Verse más joven. Ok. ¿Cómo diríamos eso? ¿Desearía ser más joven, por ejemplo? Do you think? How do you say? Deseo ser más joven. Nadie. Sería, I wish to be young. Very good. Okay, let me share my screen now. I'm going to share the board. Okay, good. So I said, I wish to be younger. Para decir más joven, younger. Okay. También es correcto decir young. Pero sería solamente, desearía ser joven. Una cosa es joven y otra cosa es más joven. Okay. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que hemos visto varias veces ya, esta palabrita. ¿Y qué significa el to? Recordemos que la palabra to en realidad no tiene ningún significado en este caso. Solo sirve para poder expresar el be en infinitivo. Es decir, sin ninguna conjugación. Deseo ser más joven. ¿Ok? Si yo quisiera decir, por ejemplo, deseo tener un carro. ¿Cómo diríamos deseo tener un carro? Sería... I wish to have good. A car. A car, very good. Y ahí decimos deseo tener un carro. Ahora vamos a cambiar un poquito la jugada. ¿Cómo diría ella desea, convertirse en actriz? Convertirse es el verbo become. He wishes to become. You? Wish. Wish? Wishes. Wishes, very good. She wishes to become an actress. Okay. Very good. Chicas, en este caso entonces tenemos el wish. Recordemos, ya que estamos hablando en presente, hay que agregarle ES porque estamos hablando de she, okay? She wishes to become an actress. Ahora, por último, ¿recuerdan qué es lo que significa la palabra would? Podría. Nope. Gustaría. Tampoco. Más cerca, pero tampoco. Recuerden que would en realidad no significa nada. No podemos traducirlo, no podemos decir que es podría o gustaría o querría, nada de eso. Would lo único que hace es conjugar los verbos y los conjuga agregándole la terminación ia. Es decir, cualquier verbo que querramos traducir con esta conjugación tiene que ir en inglés con la palabra would. Si quiero decir gustaría, debo de decir would like. Es decir, would like sí significa gustaría. Si yo digo, por ejemplo, would be, sabemos que el verbo to be es ser, entonces yo diría sería.
Okay. Would love, amaría. Would eat, comería, etc. Would, repito, solo nos sirve para agregar la terminación, ia. Por lo tanto, es muy común utilizar el would cuando estamos pidiendo deseos. Para decir, por ejemplo, I would wish to be millionaire. ¿Qué significaría I would wish to be a millionaire? Desearía ser millonario. Very good. Desearía ser millonario. Y si yo estuviera hablando de él, ¿cómo sería? Very good. He would wish to be a millionaire. Recordemos que al utilizar el would, okay, al utilizar el would, nosotros ya no vamos a conjugar la palabra wish. Wish se va a quedar exactamente igual, simplemente por estar después de would. ¿Ok? Vamos a decir, aquí dice deseo. Okay. I wish, yo deseo. She wishes, sí, ella desea. Pero aquí decimos desearía. Y decimos lo mismo para ambos. ¿Okay? Él desearía ser millonario. Yo desearía ser millonario. ¿Okay? Chicas, ¿vamos bien hasta aquí? Yo escucho. Perfecto. Esta es la parte más sencilla de lo que viene siendo el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Y lo único que quiero que quede claro ahorita es lo siguiente. Recordemos, ya lo hemos dicho varias veces, siempre que tengamos dos verbos juntos, en este caso tenemos wish y to be, or have, or become, recordemos que hay que utilizar la palabra to en medio de los dos. Y acá tenemos lo mismo. ¿Ok? To be. Porque el siguiente verbo se encuentra en infinitivo. Ok. Regresemos entonces a las diapositivas. Estábamos bien. Ok. So, normalmente en presente, recordemos, hay que utilizar entonces la conjugación es. Y en este caso, cuando utilizamos wishes para expresar un deseo, vamos a cambiar un poco la regla. Cuando lo estemos utilizando con dos oraciones. Ok. ¿A qué me refiero con dos oraciones? Ahorita las oraciones que acabamos de hacer son solamente una sola oración. Tienen el sujeto I, el verbo wish y el complemento to be millionaire. ¿Okay? O el sujeto conjugado con el verbo I would wish, es la conjugación del verbo, y el complemento to be millionaire. ¿Okay? Pero cuando tenemos dos oraciones, es por ejemplo, si yo quisiera pedir un deseo, pero para mi hermana, yo desearía que ella fuera millonaria. La primera oración sería, I wish. Y la segunda oración sería, she had $1,000,000. ¿Okay? En este caso, es lo que vamos a ver ahora. Cuando empezamos a tener dos oraciones, el deseo siempre, siempre, siempre se va a pedir en pasado. So, no quiere decir que yo esté pidiendo un deseo en el pasado, no necesariamente. Simplemente siempre vamos a pedir los deseos en pasado. Por ejemplo, si se fijan en español, hacemos lo mismo. Yo digo, yo desearía que mi hermana fuera millonaria y no que mi hermana es millonaria. Si se fijan, también los deseos en español los pedimos en pasado. ¿Okay? Desearía que yo fuera más alto. ¿Okay? Entonces, primera regla. El deseo siempre se va a pedir en pasado cuando estemos utilizando dos oraciones. ¿Ok? Ya, ahorita ya hicimos varias de una oración. Fueron los ejemplos y eso es lo sencillo, lo que todos ya sabemos hacer. A partir de ahorita les voy a pedir para todos los ejercicios, en todas las oraciones vamos a ocupar dos oraciones. ¿Vale? Segunda regla. Vamos a poder utilizar la palabra that, pero en realidad la palabra that es opcional. ¿Sí? No es necesaria. En este caso, la palabra that va a significar que. Normalmente es la palabra que utilizamos para unir estas dos oraciones. Yo digo, por ejemplo, yo desearía que tú fueras mi novia. Esa palabra que la vamos a utilizar con la palabra that. Pero repito, en realidad en inglés es opcional. Normalmente no se utiliza, no se menciona,
Pero nosotros que estamos aprendiendo inglés y nuestra lengua materna es el español, normalmente la necesitamos, como porque en español la decimos, no decimos el qué. Si la queremos traducir, entonces vamos a utilizar la palabra that y no la palabra what. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda con estas dos reglas? Estupendo. Vamos bien, maestro. Muy bien. Por último, entonces, regla número 3. Vamos a utilizar para todas las personas, cuando estemos hablando en pasado, pasado simple, la palabra where. La conjugación del verbo to be, cuando estemos hablando de deseos, va a ser where, siempre, tanto para singular como para plural. ¿Recuerdan cuando vimos los condicionales y dijimos que también siempre, siempre, siempre se utilizaba where? Pues aquí sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo was y were, que significa fui, fuiste, que el pasado que vamos a utilizar ahorita. Una cosa es decir, yo fui el presidente y tú fuiste mi maestra. A decir, desearía que yo fuera el presidente o desearía que tú fueras mi maestra. Si fijan, también cambiamos la conjugación. Uno es fui, fuiste, y lo que quiero decir en los deseos es fuera, fueras. Por lo tanto, para todas las personas vamos a utilizar where. ¿Sí? So, let me go back to the board. Y vamos a empezar a complicar esto un poquito más. Sí, regla número 1. Ok, tenemos entonces ahora dos oraciones. La primera oración normalmente va a ser I would wish. Y creo que como dato extra, creo que eso se había comentado, en el caso de la palabra would, la podemos sustituir simplemente por un apóstrofe D. Esto significa would. Así que aquí digo lo mismo. Yo desearía. ¿Okay? Yo desearía que tú fueras mi hermano. Voy a decir, you were my brother. Tenemos entonces dos oraciones. La primera oración es I wish. Tiene sujeto y verbo. Recordemos que el complemento es opcional. Y la segunda oración es you were my brother. Con sujeto, verbo y predicado. Pero como ven, en este caso, independientemente de si el deseo está en presente, en futuro, en el tiempo que sea, la oración del deseo, que realmente quisiera que tú fueras mi hermano, se tiene que expresar en pasado. ¿Okay? Dijimos, esta misma oración también la podríamos decir como I'd wish that you were my brother. Es lo que tenemos aquí, la palabra that. Dijimos, la palabra that se traduce como que, y dice básicamente lo mismo. Desearía que tú fueras mi hermano. Repito, ambas oraciones son correctas. En realidad, la palabra that se puede omitir. Es opcional, depende de cada quien. Y por último, dijimos que inclusive, aunque yo esté hablando de terceras personas, por ejemplo, I'd wish that he were my brother. Aunque estemos hablando de he, no vamos a utilizar was. Vamos a utilizar para todas las personas where. ¿Okay? Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? Vamos bien, maestro. Very good. Cabe mencionar, solo quiero aclarar, que la palabra where no se va a ocupar en todas las oraciones. ¿Okay? No es que todas las oraciones tienen que llevar el where. Es solamente si utilizo el verbo to be, si mi deseo incluye el verbo to be. Si estoy hablando de otro verbo, por ejemplo, si yo quiero decir desearía tener un carro, diría, por ejemplo, she would wish she had car. Ella desearía que ella tuviera un carro.
Y en este caso estoy utilizando had porque es el verbo tener, pero en pasado. Aquí digo tuviera. ¿Okay? Y todas las demás reglas aplican igual. Podría poner you would wish that he. Tú desearías que él comprase una casa. Bought. Nuevamente, el verbo siempre va a ir en pasado, porque el deseo se expresa en pasado. No tiene que ir la palabra where, solamente si yo quisiera decir fuera o estuviera. ¿Queda claro? Ok. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a regresar a las diapositivas y les voy a mostrar una imagen, solo una imagen. Quiero que ustedes me manden una oración escribiendo lo que creen que desearía la persona. ¿Qué creen que desearía esa persona según lo que está ocurriendo en la imagen? ¿De acuerdo? No me voy a esperar todo. Bueno, ¿somos cuántos? ¿Cuántos? Somos cuatro. Sí. Bueno, va, igual y me espero la respuesta, ¿sale? Vamos a ver. Sí, también tengo pantalla, ¿verdad? Pueden ver la primera imagen. Mándenme su primera oración. ¿Qué creen que él desearía? But he wishes he had money. Good. Now he se nos fue una eso. ¿Sale, Leti? Cuidado. Pues está bien. Ouch. Diana, hay un detalle. ¿Sabes cuál es? Bueno, dos. Itza, cuidado. Hay un error. Diana Maritza, la única oración ahorita que está correcta es la de Leti. Ah, y Leti ya me la cambió. Okay. Ah, ok, nada más le quito la S, muy bien. ¿Qué es lo que hay en la oración de Leti que no está en sus oraciones? Cabe mencionar que el would es indiferente, ¿sale? ¿Pudieron haberlo puesto o no? Si no lo ponían, se conjugaba con la S. Si lo ponían, se quedaba solamente el wish. ¿Cuál es la otra diferencia? Del pronombre. Correcto. Recuerden que acabamos de decir que debe de tener dos oraciones y cada oración en inglés siempre debe llevar sujeto, verbo y opcionalmente el complemento. Lo que ustedes hicieron fue dejarme dos verbos juntos, wish y had. Dijimos que si hubiera dos verbos juntos debería estar el verbo, la palabra to y el verbo obviamente tendría que estar en infinitivo. Por esa razón no es correcto. ¿Ok? Nos faltaría el sujeto. Nada más. Vamos bien. Ahora, ¿qué creen que desearía él?
wish to be millionaire. Ok, pero esa oración es correcta. Muy bien, para la oración anterior. Pero les pedí que eso no se vale ahorita. Ok. Esa respuesta, Vero, que me acabas de mandar es para la parte más sencilla que se supone que ya sabemos y dominamos. Ok, y lo hiciste muy bien. Pero ahorita estamos viendo algo nuevo, donde nos dice que tenemos que tener dos oraciones y la segunda oración, el deseo, tiene que ir en pasado. ¿Sale? Hay que ir practicando esa otra parte. Hay que agregarme dos oraciones. ¿Rigel de ti? He wishes he had strength, okay? Que tuviera fortaleza, good. What about this one? He had a hero. ¿Es decir, que él tuviera un héroe? ¿Tuviera o fuera? Maestro, ¿iba tirando su dinero, el señor? Sí, pero no se preocupen, es la imagen. Pero es lo que decía, es el carro, ¿no? Lo que está soñando. Okay. Pero cuidado, ¿eh? Todas las oraciones anteriores decían tuviera. Que tuviera poderes, que tuviera dinero, que tuviera fortaleza, etc. Aquí, que tuviera un carro. Pero tú quieres decir en la de el héroe que él fuera un héroe. Así que ahora hay que utilizar el verbo to be en pasado. Y no el have. He wishes he had a car. Good. And the team? Sí, me echo, gracias. Bring it down now. Good, Vero. He wishes he had a car. Good. What about this one? Okay, Maritza, for the previous one, I suppose. He wishes he bought a car. Very good. Good. She wishes she had space. Ella desea que ella tuviera espacio.
Okay, she wishes she got a space in the airplane. Good. What about this one? La persona en la clase turista y está echando un ojo a la clase, a primera clase. Okay, good. He wishes he had that food. He wishes that we're in a better space. Okay, Maritza, ¿cuál es tu sujeto en la oración? Good. You were in a better space. Good. Good. He wished he had a better space. Good. What about this one? She wishes that she were a ballet dancer. Good. She would like to learn to drive. Okay, pero seguimos en la misma. Está escribiendo solamente una oración. Wishes she was she. Betty, hay un error, ¿sabes cuál es? El was. Very good. Quería decir where. ¿Sale? Sí. Okay, next.
The wishes. ¿Cómo? They had a real airplane. O sea, qué raro ahí. Ok, ahí ya tenemos tres verbos juntos. Tenemos, perdón, nada más. She, where y flew. Flew es otro verbo que está junto con where, así que tenemos dos verbos juntos. Y dice, ella desearía, ella desea, ella fuera volar. Agregaste el where y ese es fuera. Ella desearía, ella fuera volar. Very good. They had a real adventure. And this one? They had fly. Leti, cuidado. Nuevamente me tienes dos verbos juntos. Had y fly. Dice, sí, sí, en el... sí, sí, maestro. Sí. En this one, ¿de qué sacamos? Pero en ese caso te faltaba un verbo. Ella desearía que ella fuera una bailarina de ballet. Te falta el verbo wear. That he would be in good vacations, okay? Okay, he wishes that he were mejor, Maritza. En el caso de would, ahorita no es el caso. Resulta que los deseos los vamos a pedir en pasado, pero hay diferentes formas. El utilizar would en un deseo es una forma diferente, ¿sale? Así que no sería este caso. Lo más correcto debería ser la segunda oración. He wishes that he were in good vacation. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver. They wish they had a house. Muy bien. Pero lo que veo ahí en tus oraciones es que o te falta el sujeto o te falta el verbo. Recuerda, básicamente todas las oraciones tienen sujeto, verbo y probablemente el predicado. El predicado es opcional, ¿no? Entonces, yo deseo es sujeto y verbo. De ley, yo deseo sujeto y verbo. Que ellos tengan una casa, o ellos decían que ellos tuvieran una casa. Sujeto, ellos. Tuvieran, es el verbo. ¿Sale? Y el complemento en este caso sería una casa. Entonces hay que tener cuidado. Ese verbo siempre tiene que ir en pasado. Eso es todo lo que estamos viendo ahorita, ¿sale? Sí, maestro, sí.
Very good, Maritza. They wish that they had a big house. Yeah, vamos a agarrar. Es la última. Ok, no veo que nadie esté escribiendo, voy a pasar a la siguiente parte. So, chicas, tenemos aquí 5 preguntas. If you could change something in your body, what would it be? If you could change something about your personality, what would you change? If you could change anything about your job, what would it be? If you could change something about your partner, what would it be? And if you could change something about your life, what would it be? 6. If you could change one thing in the world, what would it be? Chicas, 6 preguntas. Quiero que me expresen sus deseos como las oraciones que me acaban de mandar. ¿Vale? Sería, ¿qué desearían cambiar de su cuerpo? No sé, su cabello, su color de ojos, sus dedos, no sé, lo que se les ocurra. ¿Qué desearían cambiar acerca de su personalidad? ¿Qué desearían ser? Más alegres, más tranquilos, más serios, más, no sé, o menos nerviosas, etc. Pregunta 3. ¿Qué desearían cambiar acerca de su trabajo? 4. Acerca de su pareja. 5. No tienen una pareja actualmente, pueden poner lo que desearían que tuviera su pareja, ¿sale? ¿Qué cambiarían de su vida? Y por último, ¿qué cambiarían del mundo? Les voy a mandar las preguntas al grupo para poder mostrarles las oraciones. Porque sí vi que ahorita estuvieron saliendo algunos errorcitos, ¿no? E igual, ¿eh? Las oraciones serían la misma estructura. I wish, y ya no me respondemos la respuesta, ¿no? Desearía cambiar de mi cuerpo, desearía ser más alto, desearía, no sé, cualquiera de esas vale, ¿no? Recuerden siempre 2 oraciones. I'd wish, she would wish, or you would wish. Primera oración. Y la segunda oración, you were my brother, he were my brother, she had a car, he bought a house. Entonces, that es opcional. Y esta es la regla. Para pedir un deseo que me gustaría que fuera diferente en el presente, decimos I wish y agregamos una oración en pasado simple. Seis oraciones, chicas, los espero.
Ok, Diana, todas las oraciones sobre los deseos están bien, nada más ten cuidado ahí con los comparativos. Ya habíamos visto el tema. Recuerda que cuando hacemos un comparativo y el adjetivo es corto, se agrega la terminación er. Así que habría de decir taller, happier, closer y nada más. ¿Sí? Las demás están bien porque son sustantivos. Y por último, en la última oración, en lugar de it, utilizaríamos there. Recuerda que there is y there are significa hay, de haber. Por lo tanto, para decir que no hubiera, utilizaríamos there weren't. ¿Ok? Y el apóstrofe debe de ir entre la N y la T. Pero lo de wishes, todo está bien. Here. Very good, Leti. Todas bien. Gracias, maestro. Okay, Maritza, nada más una pregunta. En tu oración 4, ¿tú desearías que tu pareja fuera infiel o fuera fiel? Un faithful es infiel. Okay, we're in. Better. Okay, en la siguiente oración, I were to study. ¿Qué querías decir? ¿Que yo fuera a estudiar? ¿Fuera a estudiar? ¿O que yo estudiara o estudiase otra carrera? Estudiase. Ok. Entonces, lo que haríamos sería solamente poner study en pasado, nada más. Omitimos el where, porque el verbo sería to study. Okay. Bueno, en pasado más bien. I wish I studied another career. Nada más. Very good. Creo que ya va quedando claro. Maestro, un favor, ¿le pueden poner tantito a su pizarrón? Me hace falta una parte. Ay, perdón, ¿ya lo estás viendo, Vera? Sí, maestro, sí, maestro, gracias. Perdón. Muchas gracias, maestro. Bueno, nada. Okay, so let's continue now. In here. Okay, chicos, tenemos la siguiente forma de poder expresar deseos. Normalmente esta la vamos a expresar de dos maneras. Podemos decir, I wish that, como lo acabamos de trabajar ahorita, o podríamos utilizar la frase, if only. If only, que significaría si solo. If only, si solo esto fuera de manera diferente, si solo tú hicieras esto, etc. If only. ¿Ok?
Y en este caso, en lugar de utilizar el pasado simple, vamos a utilizar would. Ok, would. Para poder expresar que algo nos molesta. Ok, hay varios tipos de deseos. Ahorita decíamos, por ejemplo, desearía tener un carro, una casa, ser millonario, etc. Pero cuando queremos expresar que algo nos molesta y nos gustaría que las cosas fueran diferentes, entonces vamos a utilizar would. Recordemos, estuvimos viendo los condicionales y demás, y dijimos que el uso de would es para poder hablar de situaciones hipotéticas. ¿Okay? Entonces, en este caso, nos gustaría que algo cambiara. Repito, es para algo que nos molesta. Sorry. Es un video, pero no sé por qué me voy a ponerle play. Vale, un segundo. No, disculpa, ya está cargando, es que no me he encargado bien los audios y el video. Ok, chicas, entonces queda claro que es cuando utilizaríamos el would. Voy a agregar aquí la segunda regla, la que termina de cargar esto. Ok, dijimos entonces, regla número uno, para expresar deseos en el presente. Utilizamos simplemente la frase de deseo y después la siguiente oración en pasado simple. Cuando algo nos molesta, entonces vamos a utilizar el I'd wish, o el wish, o el wishes, lo que sea necesario, y después vamos a utilizar una oración con would. Okay, esa sería la regla número dos. Okay. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando aquí? Si, por ejemplo, a mí me molesta que mi hermana, no sé, haga ejercicio en la casa, porque siempre deja un tiradero y deja todo sudado el piso, no sé, me molesta que haga ejercicio en la casa, no prefiero que se vaya al gimnasio. Entonces yo diría, por ejemplo, I wish my sister would do exercise at the gym. Okay, desearía que mi hermana hiciera ejercicio en el gimnasio. Okay, or I wish wouldn't
drink beer. Okay. Si mi pareja toma mucho alcohol, le diría, o cerveza, yo podría decir, desearía que tú no tomaras cerveza. Okay. Entonces, esto lo utilizamos para poder expresar que lo que se está haciendo, la acción que se está haciendo, nos molesta. ¿De acuerdo? Por esa razón, utilizaríamos el would or wouldn't para desear lo que nos gustaría cambiar. ¿Explico? Chicas, hasta aquí. ¿Alguna duda? Vamos bien, maestro. Perfecto. Entonces, ahora sí. Ya creo que ya acabó el video. Eso está. Ahora sí. Bien. Chicas, les voy a poner un video, vamos a ver cómo hace ratito, algunas imágenes sobre lo que algo que está sucediendo y ustedes me van a decir qué creen que les molesta a las personas, ¿no? Obviamente el deseo, qué desearían esas personas expresando que algo les molesta. ¿Bien? Ok, ¿qué creen que le molesta a esta chica? Ahí está el verbo escrito en... Que ronque. ¿Ah? Correcto, que ronque. Snore. Roncar se dice snore. ¿Cómo diríamos entonces que ella desearía que él no roncara? Sería she wishes he did not no es el pasado Hace ratito era en pasado, pero ahora acabamos de ver que la regla sería con. ¿Con qué chicas? Con would. ¿Cómo sería entonces? Ya les mandé la respuesta al grupo. She wishes he wouldn't snore. Ahora ya no estamos viendo sobre el pasado simple. Esta segunda regla, cuando pedimos un deseo porque algo nos molesta, tiene que ser utilizando would. Ya que queremos expresar un deseo negativo, algo que no me gustaría que él no roncara, utilizamos wouldn't. ¿Bien? ¿Okay? Bien. Let's check the next image.
¿Qué creen que desearía este niño? Tenemos el verbo rain. Él desearía que no lloviera. He wishes it wouldn't rain. Very good. It wouldn't rain. Yes. It. ¿Lo decimos? It, porque la que llueve, pues it, una cosa, ¿no? He wishes it wouldn't rain. Very good. Siguiente. This one. Text or play. ¿Por qué estos dos verbos? ¿Cuál quieren usar? ¿Qué sería ella? Text. ¿Qué? ¿Cómo sería? ¿Ella desearía? She wishes he wouldn't text. Very good. Next. ¿Qué le sería ella? Make noise. Hacer ruido. She wishes that they wouldn't make noise. Very good. Very good. Well done. Next. This one. Cualquiera de las dos. Ella desearía que ella no escuchara, o más bien que escuchara, o ella desearía que ella no hablara. Creo que las dos tienen deseos diferentes. Ay. Pues. She wishes that she... listen. Very good. ¿Y la otra sería? She wishes she wouldn't talk. Very good. She wouldn't talk. What about this one? She wishes he wouldn't smoke. Very good. He wouldn't smoke. And this one? He wishes he wouldn't talk. Very good. Just, I'm going to change a little bit. He'd wish. Okay. He'd wish he wouldn't talk on the phone. And that's it. Okay. Chicas, pregunto, está más sencillo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta aquí con estas oraciones? Se las estoy mandando al grupo, pueden verlas y van a ver que realmente siempre son lo mismo. Es el wouldn't o el would, y la ventaja es que el verbo siempre va en su forma base. No hay que preocuparnos por el pasado. ¿Vamos bien? Yes. Sí, nuevamente, vamos a responder ahora estas 5 preguntas. Son nuevamente sobre cosas que nos molestan, ¿sale? Primera pregunta, what annoys you about living where you live now? What annoys you most about living at home with your family? What annoying habits does your best friend have?
What is the most annoying thing about your partner? And is there anything about your teacher that annoys you? ¿Qué dicen? ¿Entendemos las preguntas, chicas? Se las traduzco. Me confunde el annoy. What annoy. ¿Perdón? En el 4, maestro. Okay. Annoy significa molestar. Okay. Y la número 4 dice, ¿qué es lo que más te molesta? What is the most? ¿Qué es lo que más te molesta acerca de tu pareja? Number 1, what annoys you about living where you live now? ¿Qué les molesta de vivir donde viven ahora? En el estado o país donde viven, ¿qué es lo que más les molesta? Number 2, ¿qué es lo que más les molesta acerca de vivir en casa con su familia? Number 3, ¿qué hábitos molestos tiene su mejor amigo o amiga? Number 4, ¿qué les molesta de su pareja? Y number 5, ¿hay algo de su profesor que les moleste? Yo no conozco a sus amigos, no conozco a su pareja ni a su familia. No importa si me inventan algo, ¿sale? Así que no le piensen tanto en, ¿qué me molesta de mi pareja? No, lo que sea. El punto es practicar las oraciones.
Maestro, una pregunta en mi corrección. ¿Es en el del maestro? Perdón, Leti, ¿me repites? No te entendí. Ah, sí, mi corrección es en el del maestro. I wish my teacher would get angry. Ah, sí, sí, sí. Okay. Ay, le puse 6, ¿verdad? Perdón. Sí, would get sí, angry. Porque anger no es un verbo, es un sustantivo, significa ira. Uh-huh. Y el verbo sería get. Uh-huh. Para get angry, que no se enojara. Okay. Okay. Sí, maestro, okay. Gracias. Welcome. ¿Quién me falta? Tengo Maritza, Leti, Tiana. Ok, chicas, ¿listas? No sé, ¿quedó claro cuáles fueron sus errores? Maestro. Wood. Great. So let's continue con la tercera parte de este tema. Que viene siendo cuando utilizamos los deseos en pasado continuo. Vamos a decir, igual, I wish, pero la siguiente oración se tiene que expresar en pasado continuo. Esto simplemente va a ser cuando nosotros querramos expresar un deseo sobre lo que está sucediendo en este momento. ¿Okay? Cuando queremos cambiar lo que está pasando ahorita. Ahorita estamos todos en clase. Más de alguno a lo mejor quisiera estar cenando o durmiendo o conviviendo con la familia y demás. Entonces, nos gustaría estar haciendo algo en lugar de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, vamos a utilizar wish seguido de una oración en pasado continuo. ¿Vale? Recordemos, pasado continuo, estuvimos trabajando la clase pasada, lleva verbo to be y lleva ing. Del mismo modo, dijimos que para todos los wishes siempre vamos a utilizar where para todas las personas. Así que pregunto, ¿qué creen que desearía esta niña estar haciendo en lugar de estar en clases ahorita? She wishes that were sleeping. Good. She wishes that she were sleeping. Very good. That's it. Y ahora, ¿qué creen que estaríamos deseando nosotros si fuéramos ellos, ¿no? ¿Qué desearíamos ahorita estar haciendo? I wish I were enjoying a party. Good. Enjoying a party, celebrating a party, dancing in a party, whatever. Good. And this one? ¿Qué les gustaría estar haciendo ahorita? I wish I were watching a movie. My Siri. Very good. Siri, good. So, por último, ¿qué les gustaría estar haciendo? Ahora sí, ustedes, díganme, ¿qué les gustaría estar haciendo ahorita en lugar de estar en clases? I wish I were watching my series. Okay, watching your series. ¿Alguien más? No one. Good.
Chicas, ¿dudas hasta aquí con la tercera regla? Es solamente utilizar pasado continuo. Repito, sería para hablar de lo que estamos, hacer algo en lugar de lo que estamos haciendo en este momento. Aquí, regla número 3. Aquí se lo cuesta. Ok, instead. Instead significa en lugar de. Instead, now, en lugar de lo que estamos haciendo ahora, vamos a utilizar I'd wish, seguido de past continuous. So, girls, no questions. ¿Podemos pasar a la última versión, a la última regla? Very good. So, por último, tenemos que cuando queremos pedir un deseo de algo que hicimos en el pasado y nos gustaría que fuera diferente. ¿Okay? Es decir, cuando queremos cambiar el pasado, una cosa, hasta ahorita hemos pedido deseos del presente. Nos gustaría que cambiara a alguien su actitud o su forma de ser porque nos molesta. O me gustaría ser más alto, tener dinero, etc. O me gustaría estar haciendo algo en lugar de lo que estoy haciendo ahorita. Se fijan, todos estos deseos son para que preferentemente se cumplan en el presente. Pero cuando queremos pedir un deseo que cambiaría lo que ya sucedió en el pasado, vamos a utilizar el pasado perfecto. ¿Okay? Básicamente es el hubiera, ¿no? Para decir, yo desearía que tú no hubieras ido a esa fiesta, ¿no? O desearía que ella no se hubiera casado con él. Estamos utilizando el hubiera, que viene siendo pasado perfecto. Acabamos de ver el pasado perfecto la clase pasada, ¿okay? Así que espero lo tengan fresco. Vamos a ver entonces cuáles serían los casos. Okay. So, cuando estemos hablando de wishes, dijimos, vamos a utilizar wish or if only. Nuevamente, la palabra that sigue siendo opcional. Y lo vamos a utilizar seguido del pasado perfecto para cambiar lo que se hizo en el pasado. Por ejemplo, en esta imagen vemos qué es lo que estuvo haciendo la persona el 31 de diciembre del 2014 y cómo se encuentra ahora el 1 de enero del 2015. ¿Qué creen que desearía él cambiar del pasado? Vamos a ver. ¿Recuerdan el pasado perfecto? Okay. He wishes that he hadn't drunk. Alcohol. He wishes that he hadn't drunk alcohol. Very good. Alcohol. Él decía que él no hubiera tomado alcohol. Very good. Let me just write it down. He wishes he hadn't drunk alcohol. Bring it. Okay, next. Chicas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar esta estructura. Okay, voy a compartirles el pizarrón para dejarles unos ejemplos.
Dijimos, en este caso, con la regla 4, igual, comenzaríamos con I'd wish, he wish, he wishes, etc. I'd wish, sorry. Y repito, sería pasado perfecto. Así que necesitamos el sujeto. Después necesitamos had. Siempre vamos a ocupar el had o el hadn't, si fuera el caso. She wishes you hadn't. ¿Okay? Y después un verbo en pasado participio. ¿Okay? Slept or. Or you hadn't eaten the cake. Repito, siempre el had. Sería que él hubiera o que tú no hubieras. Seguido de un verbo en pasado participio. Dormido o comido. ¿Okay? Y listo. Esta debería ser la estructura. Sale, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar un video. Es un video de una canción. Ok, no se preocupen, no tienen que entender todo el video, no es necesario. Ok, les voy a mandar un video de una canción. Quiero que vean el video. Nada más es la intención ahorita es ver el video. Porque en el video es, trata sobre, la canción se llama Los errores de mi juventud. Y el video trata sobre todas las cosas que hizo él cuando era joven y de las cuales ahora se arrepiente, ¿no? Entonces no importa lo que diga la canción ahorita, no nos estamos enfocando en la parte del listening. Quiero que vean el video y me escriban oraciones sobre lo que ustedes creen que él le gustaría cambiar sobre el pasado. ¿Qué desearía no haber hecho o haber hecho? ¿Me explico? Yes, bien, esa es la última actividad del día de hoy. Pensé pasar el video, pero a lo mejor les mando el link de YouTube para que no... Creo que es Karen. Lo tengo. Okay, chicas, vayan viendo el video y me escriben, por favor, 6 oraciones. 6 oraciones sobre lo que sucede en el video y ven que esta persona se arrepiente de haber hecho. ¿Vale?
Okay, teacher. ¿Listo, Maritza? ¿Tus oraciones? No, ya. La idea no era solo escuchar el video, sino escribir oraciones sobre lo que la persona se arrepiente de lo que hizo cuando era joven. Maestro, le mandé una. Ah, sí, sí, está bien. Sí, sí, ya la revisé. Sí, gracias. No,
Very good, girls. Well done. Okay. So, todas bien, en pasado perfecto, no hubo ningún inconveniente. Creo que funcionó haberlo visto en la clase pasada, ¿no? Bien, chicas, hasta aquí terminamos ya con el tema de wishes. Tenemos estas cuatro reglas entonces. Regla número uno, si estamos hablando en presente, hay que poner el deseo en pasado simple. Regla número dos, si algo nos molesta, tenemos que utilizar would. Número tres, si queremos expresar un deseo de lo que nos gustaría estar haciendo en lugar de lo que estamos haciendo en este momento, utilizamos pasado continuo. Y por último, si queremos desear algo que se utilice para cambiar algo que sucedió en el pasado, utilizamos entonces pasado perfecto. ¿Sale? Chicas, ¿tienen alguna duda hasta aquí con el tema de wishes? ¿Cómo sería el tema de hoy? ¿Es wishes o...? Wishes, sí. Bueno, si no puse el título aquí, pero está en las diapositivas, el tema es wishes. Es el tema gramatical, así en inglés, wishes. Correcto, sí. Chicas, ¿alguna otra pregunta? Oye, pero... Con todos los wishes, con todos los tiempos gramaticales, con past simple, good, past continuo, past perfect, ¿con los otros tiempos también hay o solamente con ellos? No, solo serían estos. Bueno, cabe mencionar que esto yo estoy hablando de cuando tenemos dos oraciones, ¿sale? Porque obviamente podríamos expresar en presente, en futuro y en los demás tiempos, pero serían una sola oración. Por ejemplo, I will wish to have a car. Yo desearé tener un carro, ¿no? Y aquí ya tengo futuro, pero estoy utilizando solamente una oración. Lo que estamos viendo es que cuando tenemos dos oraciones, la segunda oración debería de ir en pasado. Y dijimos, esto puede ir en cualquier tiempo. Esto podría ser I'd wish, dijimos que podría ser I wish, podría ser I will wish. Okay, esto sí puede cambiar, no importa. Lo que me interesa aquí es que cuando sean dos oraciones, esta segunda oración tiene que ir en pasado continuo, en pasado perfecto o con would, según lo que querramos expresar. ¿Me explico? Muy bien. Chicas, ¿alguna otra duda? Sí, maestro. Bueno, yo bien, en mi oración, sí. el de que él desearía no haberse enfadado, ahí me, bueno, no estaba, él desearía no haberse enojado o enfadado, le puse como usted me había dicho, el get angry. Está bien, sí. Pero entonces ahí lo que diferencia de lo que habíamos visto era, es el hunt, ¿verdad? ¿Hunt? Sí, disculpa. Lo que cambiaría con la oración de anterior y esta oración sería el hadn't, correcto. Porque dice que él no se hubiera enojado, ¿sale? Uh-huh. Ese sería. Nada más, pero hay un detalle que se me pasó hasta ahorita que la volví a leer, y es que el verbo get es un verbo irregular, ¿ok? Entonces, sí podríamos el hadn't, he hadn't, pero get es el presente. Utilizaríamos got como pasado, y aquí este es un verbo que también cambia. ¿Recuerdan que habíamos dicho que hay verbos que se conjugan diferente en inglés americano y en inglés británico? Got, eat, get, got it. Tenemos estas dos conjugaciones para este verbo get. El de get, got es británico, y el get, gotten es americano. Entonces, para haberlo dicho en británico, digo en americano, deberíamos, he hadn't gotten angry. Okay. Nada más. Ok. Sí, maestro. Sí, okay. Sí. Sí, gracias, maestro. Por nada. Chicas, ¿alguna otra duda? No, estupendo. Ok, girls. So, vamos a dejarle hasta aquí por ahora. Ya nos pasamos 15 minutos. Okay. Have a good night and see you on Friday. Yes. Bye. Bye. Thank you, Che. You're welcome, Leti.